Los líderes de las naciones más ricas del mundo, reunidos en la cumbre del G20 en México, instaron a los países europeos a que tomen las medidas necesarias para hacer frente a la crisis en la eurozona. En Egipto, los hermanos musulmanes planean protestas contra las medidas tomadas por la junta militar, que asumió aún más poderes el pasado lunes. El candidato del partido, Mohamed Mursi, parece haber obtenido una amplia victoria en las elecciones presidenciales del fin de semana, cuyos resultados oficiales se esperan para el jueves. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno que reembolse a varias tribus de nativos estadounidenses los fondos que destinaron a servicios públicos como educación y seguridad. La Corte aseguró que durante varios años el Congreso no distribuyó el dinero que les correspondía. El gigante informático Microsoft lanzó su tableta Surface, con la que espera competir con el exitoso iPad de Apple. La tableta es el primer gran lanzamiento de un dispositivo electrónico por parte de la compañía, dedicada hasta ahora a software.